Hola youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerB8. Estamos en el capítulo 269. Y el juegazo de hoy es el Super Mario Kart, versión japonesa para Super Famicom, de la empresa Nintendo, del año 1992. ¡Vamos a jugar! El circuito. ¿Por qué me elegí la japonesa? Porque la americana tiene una censura. Mientras que en la japonesa se ve una cosa que solamente se puede ver en la japonesa. Llegué en primer lugar, po. Así estrenando un micrófono que me compré en el tianguis. Un micrófono condensador. Todavía no me entrega mi pantalla 4K Sony. Una vez que me entregue mi pantalla 4K, ya les tengo el gameplay prometido, que es el Yakuza 5 remasterizado de computador, o sea de PC. Oh, me puse chiquitito. Me puse enanito. Ahora me volví a ser grandote. Thank you.
segundo lugar llegué, pues chiquillo. Tercera carrera, chiquillos. El juego americano está un poco caro por si acaso, pero el juego japonés es mucho más barato porque conseguirlo... Terminamos la carrera en primer lugar, pues chiquillo. Yo creo que esta puede ser la cuarta carrera, chiquillos. Me caí a la lava. Me hice nanito.
y gané el primer lugar, chiquillos. ¡La última carrera! Y un juegazo el Mario Kart de... Chuta, ya perdí. ¡Sexto! Repitamos. Thank you.
¡He ganado la carrera, chiquillo! Esto es lo que pasa en la versión japonesa. En la versión japonesa tenía una champaña, mientras que en la versión americana no hay champaña. Esa es la diferencia. Por esa razón que en la versión americana censuran la champaña, que solamente lo veremos en la versión japonesa. Hasta aquí nomás dejamos el gameplay. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.